Bueno, entonces hemos llegado ya al final de un ciclo. Todo ciclo que cierra es la invitación a iniciar. La vida es la unión de muchos ciclos. Y eso quienes de alguna forma estudiamos o usamos la astrología, pues lo tenemos muy, muy presente, ¿no? Y hay ciclos de todos los tamaños, todos los colores, todos los sabores, todos los gustos, igual para todos los sabores. O en esencia para todos los perfiles. Y el noviembre del 2020, pues iniciamos esta aventura de darnos la oportunidad de conocer un sistema que pienso yo en lo personal, pues ha satisfecho la mayoría de expectativas y necesidades que todos tuvimos al darnos la oportunidad de conocer esta información. Muy probablemente quedan todavía muchas preguntas. Pero es parte de los ejercicios, ¿no? Parte del ejercicio es conocer la información y de alguna forma interiorizarla, manifestarla, vivirla, expresarla. Y cada quien, pues de acuerdo a sus propios intereses, necesidades, pues irá tomando aquello que considere útil y valioso para sus procesos personales. Yo hablo por mí, Jairo Fonseca, en lo personal, pues tuve un gran aprendizaje aquí con Sergio. Y básicamente fue la posibilidad de incluir los matices que tienen las técnicas de interpretación basadas en estas disciplinas, en astrología, I Ching y tarot principalmente, bueno, y algo de numerología que también alcanzamos a ver. Y que son muchos matices, ¿no? Muchos matices, y no entrar en un ejercicio de particularización, de subjetividad, sino en lo posible, pues, trabajar el ejercicio de forma objetiva. Eso me gustó mucho, ese aprendizaje, esa experiencia que tuve. Y en especial, pues me quedo también con el tema de la luna, ¿no? Los ciclos de la luna me encantaron, la verdad. Veo mucha coherencia, muchas aplicaciones bien, bien interesantes. También la posibilidad de ahí sí, de ser muy subjetivos en la interpretación, basados en unos principios arquetípicos. Entonces, pues que sea la oportunidad, Sergio, nuevamente para agradecer que nos hayas compartido esta información, esta visión de ser más holísticos, de poder integrar más conocimientos en pro del beneficio propio y eventualmente pues aquellos que se dediquen a la terapia y consultoría pues con las personas que tengan oportunidad de asesorar o de guiar en sus procesos personales. Entonces pues hoy estamos dando cierre a este ejercicio casi. ¿Cuántas sesiones? 40 y algo, creo. No, no tengo muy claro, Sergio. Más o menos 60, más de 120 horas de grabación. El material lo estamos editando actualmente. Con Sergio estamos haciendo una recopilación de, sobre todo, el tema magistral, del tema teórico. Ese más adelante se los vamos a compartir. Como parte, pues, también de tener este material bien, bien definido, bien condensado en lo que es la parte teórica, la parte magistral. Eso yo creo que nos toma un par de semanas más, se los estaremos en su Sí. momento compartiendo, a través del grupo les estaremos avisando. Y pues cerramos hoy este ciclo, agradecer a cada uno de ustedes que nos apoyaron pues participando de él y también compartiendo sus experiencias, sus preguntas. De esta forma pues todos nos enriquecemos muchísimo, muchísimo. Aprendimos muchísimo, Sergio y yo, para poder desarrollar este tipo de contenidos y es algo que ya lo tenemos súper claro, súper validado y quienes participen en el taller de I Ching lo van a sentir y a darse cuenta. Entonces, pues, por mi parte, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, quienes nos acompañan en este momento en tiempo real y a quienes más adelante tengan oportunidad en la grabación, porque pues ha sido una actividad muy enriquecedora, bastante enriquecedora. Y pues Sergio, de darte la palabra para que pues direcciones y también pues hagas tus reflexiones de acuerdo a lo que has podido visualizar estas semanas. Bueno, hola, ¿cómo están? Qué alegría pues que estemos llegando ya a este punto del curso porque pues eso significa que estamos comenzando una nueva vida. Yo entré siendo uno a este curso y salgo siendo otro. Entonces, para mí esto se los agradezco de todo corazón porque sin ustedes pues no hubiera sido posible. Entonces, toda cada una de sus energías, cada uno de sus
pasiones a mí me enriquecen, ¿no? Y me complementa. Yo soy más ahora porque los conozco, ¿no? De lo que era antes. Entonces, pues por eso, infinitas gracias, ¿no? De resto, pues sí, yo pues sigo porque, pues, ¿no? Esto es seguir y no parar, ¿no? No hacer tanto, tanto alarde al momento, ¿no? De final, sino digamos que es el comienzo de otro ciclo. Entonces, yo quería en esta oportunidad hacerles como una especie de adelanto de lo que voy a iniciar o cómo voy a iniciar en el curso de Lee Chin, ¿no? Porque ahí voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que para cerrar es bueno poder conectar como con el principio, ¿no? Entonces vamos a ver ese principio y me ayudan también como a ver cómo está saliendo para que el otro viernes esté mucho mejor, ¿no? Entonces, ahora les voy a compartir esa pantalla con el proceso. Entonces, pues no, compartir el pantalla y vamos a mirar y después vamos a mirar un tema con las cuadraturas. Estaba pensando yo que hay que comprender mejor las cuadraturas, ¿no? Y siempre esas cuadraturas que vemos como tan tensionantes, realmente si nosotros las podemos llamar a las cuadraturas oportunidades y a los trígonos apoyos, pues la carta se vuelve muy dinámica, ¿no? Siempre buscando u oportunidades o apoyos, ¿no? Pero siempre en un modo positivo, porque cuando nosotros tenemos en nuestra cabeza como astrólogos que la cuadratura puede ser mala, ya estamos creando un ambiente, un clima negativo. Cuando se lo transmitimos a la otra persona, lo amplificamos. Entonces, es vital, me parece a mí, que el astrólogo tenga esa neutralidad de que no mire la cuadratura y diga, ah, bombillo rojo, sino más bien diga, ah, qué bueno, ¿no? Entonces, por ahí voy a agarrar la terapia porque ahí seguramente va a haber un talento interesante. Entonces, ahorita en la segunda parte vamos a mirar como las cartas de ustedes y vamos a ver dónde están las cuadraturas, porque ahí es donde vamos a fijarnos, dónde tenemos nuestro verdadero lugar donde vamos a ser geniales, ¿no? Donde vamos a hacer un salto cuántico, donde vamos a hacer, ¿no? Entonces cada uno va a unir dos casas y vamos a mirar eso, cómo funciona. Entonces les comparto pantalla. Compartamos esta de acá. ¿No? ¿Qué hice? Primero quería mostrarles esta. Uy, ¿qué hice? Esto y esto. En la otra. Listo, estamos viendo 64 hexagramas y la rueda abaxus. Exacto. Entonces, esto es lo último que he hecho. Este cuadrito lo acabé ayer. Entonces, pues, quería mostrárselos, ¿no? Esto es ya la traducción de lo que nosotros vemos en el sincromoon. Les muestro acá el sincromoon. En el sincromoon, nosotros tenemos esta rueda de adentro, que es una rueda que empieza, tiene el color rojo y termina en el violeta, y tiene cada uno de estos colores subdivididos en los mismos ocho colores, ¿no? Siempre empezando por el color inicial, ¿no? El color del tema. Entonces, eso mismo, ya visto en colores, es esta misma rueda, ¿sí? Y tiene las mismas particiones. Ustedes ven esto, todo es lo mismo, solo que ya cada color tiene un trigrama de Lee Chin. Y cada uno de estos trigramas ya se va a poder leer de una manera mucho más completa. ¿Qué es lo que tengo ahorita? Ya tengo es un verbo adscrito a cada uno de estos que voy a llamar también remedios. Hay muchos nombres para cada signo de Lee Chin. Lo llaman puertas, lo llaman claves genéticas, lo llaman tiempos, ¿no? Hay mil formas de llamarlos. Nosotros los vamos a llamar remedios, ¿no? Y son temas que le permiten o le dan a uno la oportunidad de hacer algo, ¿no? Entonces, acá vamos a ver 64 oportunidades, ¿no? Que van a ser 64 remedios.
Esos 64 remedios que pues aquí están exactamente en el mismo orden, ya ven el rojo, ¿no? El blanco y el negro arriba y otra vez el violeta abajo, ¿no? Ese mismo orden exactamente es el orden que está acá. ¿Sí? Ese orden, cuando yo voy aquí, voy a ver en cada una de estas filas, voy a ver primero el color repetido, ¿no? Este es el, pongo esta mano acá, el color repetido acá, después el color repetido acá, después el color repetido acá, el color repetido acá, ¿sí? Y ahí van, todos empiezan, cada una de estas filas empieza con el color repetido. Y de ahí empieza en el orden que corresponde. Entonces, después de lo abismal, sigue lo suscitativo. Entonces, por eso viene, después de este momento de transformación, viene una oportunidad para vencer, ¿no? Y cuando uno vence, pues ya empieza el proceso y aquí pues le va a hablar de toda una secuencia que es lo que vamos a ver ya después en el curso de I Ching, paso a paso, por qué esto está encadenado de esta manera y por qué esa es la secuencia, ¿no? Y cómo son las formas de entender cada uno de estos tiempos. Por ejemplo, miremos en detalle este símbolo, por ejemplo. El símbolo que se llama en el I Ching la inocencia. Entonces, la inocencia como verbo viene a renacer, o sea, como principio operativo viene a renacer. Y ese renacimiento, pues, se da en unas condiciones en las que hay un movimiento en la parte de adentro, por eso el personaje se pinta de rojo, que se expresa de una manera blanca. ¿No? Y que es cuando el rojo se expresa de una manera blanca, el rojo es claro. El rojo no es un rojo pendenciero, no es un rojo que está, no es un rojo que está bravo, no es, ¿sí? No es una tormenta que está a punto de estallar, sino es un movimiento que es claro, que es sabio, que es natural, ¿no? Que va con la fuerza del sol. Entonces, en ese tiempo, cuando hay esa energía interior y esa capacidad para irradiar energía al mundo exterior, hay adentro de ese tiempo otras formas de actuar que son importantes. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, estas tres líneas, yo voy a poder pintar acá otro color. Y eso se llaman los signos nucleares. Entonces, hay dos signos nucleares en todo el hexagrama. Acá habría el azul, que es estos tres, y el verde, que son estos tres de acá. Eso es lo que representa esta imagen que está aquí. Entonces, en la imagen hay dos tipos de figuras, una que está en el centro y otra que está en la periferia. Y en el otro lado hay una que está en la parte de abajo y hay otra que está en la parte de arriba. Esto pues va a representar lo que ya hemos visto de la diferencia entre el espacio y el tiempo. Estos dos van a hablar del espacio, tanto de acercamiento como de alejamiento, y estos van a hablar de del cambio versus la constancia. Entonces, para representar este cuadrito de colores, encontré que se podía utilizar un sistema fonético de cuatro letras. Entonces, yo esto mismo que está dibujado acá lo puedo pronunciar. Entonces, si yo digo que el color rojo corresponde a la consonante R y el color blanco corresponde a la consonante B, los signos nucleares van a ser las vocales. Entonces, el primer signo que está abajo, que correspondería a Libra, que Libra es un signo de aire, pues sería I, ¿no? Después miramos ahorita cómo se hacen esas relaciones. Y por el otro lado, el otro signo nuclear, que es verde, que es Virgo, tendría que ver con tierra. Entonces, la tierra se va a representar por la letra E. Entonces, una combinación de R, I, E, B es lo mismo que está en esta imagen. Pero entonces, yo la puedo pronunciar, ¿no? Y yo puedo hacer un ejercicio de respiración en la que inhalo RI y exhalo E. Inhalo RI. Y exhalo, ¿sí? Y cuando hago eso y medito en esas palabras, también puedo visualizar los colores y al mismo tiempo sentirme inocente. Entonces, ahí me estoy sincronizando con el tiempo. En ese
en esa sincronización que también es como una contemplación, pues vamos a mirar los dos símbolos astrológicos. Entonces, uno es Marte, que es el que se abre camino, y otro es el Sol, que es el propósito vital. Entonces, esto significa abrirse camino hacia el propósito vital, ¿sí? En la personalidad. Después, hay una vibración de los planetas que son gaseosos. Los planetas rocosos, pues son Marte, Venus, Mercurio y la Tierra. Y contamos ahí al Sol por ser un planeta personal, o llamarlo nosotros un planeta personal, ¿no? Pero de los otros ya son dos planetas gaseosos. Entonces, la misma versión de Marte en versión gaseosa sería Júpiter, ¿no? Porque es una motivación. La diferencia es que una es la motivación personal y la otra es la motivación colectiva. Esa motivación colectiva, pues, puede llevar a una transformación de la sociedad, ¿no? Porque la versión ampliada del Sol, que es la creatividad colectiva de Urano. Entonces, estos dos nos van a llevar, o el mismo signo, ya visto de una manera más colectiva, nos va a llevar a que impulsemos un cambio social, ¿no? Un renacimiento social. Entonces, esta misma carta, vean todas los matices que tiene para hablar de un punto, ¿no? Que sería este punto donde está el rojo adentro y el blanco arriba, ¿no? Que viene a renacer. Entonces, si yo tengo un planeta aquí, puedo hacer una reflexión sobre todos esos temas, ¿no? De cómo salir al mundo de una manera energética, ¿no? Y clara y con fe, ¿no? La fe también es muy, muy del color rojo, ¿no? Entonces, eso sería, por ejemplo, una forma de leer. Entonces, este cuadro está ya muy, muy, muy completo y pues los que participen en el curso pues ya lo van a tener, ¿no? Y la idea es poder hacer un I Ching y hablar carta por carta de cada uno de estos temas, qué significa, qué enseña, de pronto qué relación hay con las claves genéticas, ¿no? Y poco a poco vamos también a ir incorporándole otro significado, ¿no? En el momento que hagamos el trabajo con las piedras, probablemente podamos hacer algo ahí, ¿no? Bien interesante. Con sabores también se pueden hacer cosas bien interesantes. Vi anoche que Richard Rudd tiene todo un sistema de mudras para cada uno de los hexagramas. Entonces, la cantidad de capas y niveles que se le puede adicionar a esta estructura es increíble, ¿no? Entonces, para eso es el curso, ¿no? Y para poder entender cómo encontrar cuál es el sentido del tiempo de cada momento. Uno, para leer esto, uno dice, en tiempos, por ejemplo acá, en tiempos de la posesión de lo grande, uno debe concentrar las cosas de una forma blanca y anaranjada. ¿Sí? Y la forma blanca y anaranjada, como nosotros sabemos, es de una manera creativa y formativa y práctica, ¿no? De tierra. Entonces, esto ya empieza a darle a uno una pista sobre toda una forma de interpretar, ¿no? Que es bien, bien, bien rica. Entonces, ese es el final de lo que pues quiero comenzar en este momento, ¿no? O sea, unir ese haber terminado ese proceso astrológico y entender el universo dividido en 12 segmentos, a ver este universo dividido en 8 segmentos que nos va a conectar con el alma, pero también describe el universo de una manera completa. Entonces, para entender esto, pues quiero que veamos esta presentación que tengo para ver de dónde sale cada uno de estos colores y por qué todo se conecta con todo. Entonces, veamos ahora la presentación. Entonces, todo comienza con la idea de ciclos, ¿no? Los ciclos para nosotros son la oportunidad para ver el universo no de una manera lineal,
sino de una manera bidimensional, ¿no? En principio, ¿no? La O nos permite ver que si yo estoy en un lugar del círculo, en el lado opuesto va a parecer que hay un sentido contrario que en realidad es mi mismo sentido, ¿sí? Porque estoy dando la vuelta a este círculo y pues eso parece que enfrenta los polos que son opuestos, pero en realidad son partes de una misma energía. Entonces, ¿cuál es la base de todo lo que estamos haciendo? La base es, por un lado, saber quiénes somos y por el otro lado, ver qué sentido llevamos, ¿no? Hacia dónde vamos. Para poder entender esa dualidad que es básica, que es la dualidad que se da entre el yin y el yang, ¿no? Los chinos encontraron que desde el principio todo estaba formado por esta dialéctica. Pues se iba a manifestar en el mundo a través de dos principios también fundamentales, que son el espacio y el tiempo, ¿no? El espacio estaría muy relacionado con el ser, mientras que el tiempo estaría muy relacionado con el sentido. El ser es espacio. El ser, cuando yo estoy en el ser, me siento en un lugar. En cambio, cuando estoy buscando el sentido, veo en qué tiempo estoy y veo si es conveniente hacer esto ahora o lo hago después o lo hago de una manera constante o lo hago de una manera intermitente, pero el sentido va a tener mucho que ver con ese movimiento, ¿no? De la energía. Por el otro lado, ser es espacio, ¿no? Cuando yo soy, ya no me tengo que mover, ¿no? Entonces, esa dialéctica entre espacio y tiempo se complementa con la de el sentido y el ser. Y de esa misma manera, pues empiezan a surgir dos elementos que son fundamentales en toda la realidad, que son la energía y la materia, ¿no? Podríamos decir de alguna manera que la energía es al tiempo como la materia es al espacio. Sea, la energía es movimiento, ¿no? Y lo curioso aquí sería relacionar este movimiento del tiempo y esa conciencia de que las cosas están vivas como la energía misma, ¿no? Y que la materia es espacio y es fundamentalmente espacio, ¿no? Todo lo que uno va a ver cuando se mira en un microscopio, la materia está vacía, ¿no? Y dentro de los quarks y en el mundo, todo es vacío, ¿no? Entonces, ese vacío es el que genera el espacio que llamamos materia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a describir este sistema a través de unos sonidos que van a ser los sonidos primordiales, ¿no? El sonido primordial es la U, ¿no? Uno de los sonidos primordiales, ¿no? Es el que nos conecta con la parte más profunda de nosotros mismos, ¿no? Y es la que nos va a hablar de la vasija, ¿no? De ese contenedor de ese espíritu que somos, ¿no? Que va a estar representado por la otra letra que es la I, ¿no? La otra vocal. Su mismo símbolo pues representa esa elevación, ¿no? Eso que está allá como un sol, ¿no? Es el camino al sol, es el camino a la luz, que se complementa pues con la posibilidad de tener un recipiente que reciba luz, ¿no? Si no hay esa recepción, no se da esa O al principio, que es la comprensión y la sincronización con el ciclo, ¿no? Entonces, como queremos sincronizar con el ciclo, vamos a ver tanto a la materia como parte del espacio, ¿no? Y vamos a hacer esa elevación, ¿no? Por el otro lado, entonces vamos a tener otras dos vocales, que es la A, que va a ser representante de la energía, de la acción, del abrir puertas, versus la E, que nos va a hablar de la constancia, nos va a hablar de las cosas que se introvierte, ¿no? El mismo símbolo de la E es como una espiral que va hacia adentro, ¿no? Entonces la E nos permite mirarnos mejor a nosotros mismos, mientras que la A, como complemento, nos permite salir, ¿no? Expandir, ¿no? Ampliar, ¿no? Y vamos a ver que las palabras que tienen A dan esa energía, ¿no? Y mientras que las palabras que tienen E le permiten a uno continuar, ¿no? Seguir, armar grupos y secuencias,
¿no? En la A hay esa posibilidad de que algo surja como algo espontáneo, ¿no? Nuevo, o sea, algo ¿sí? que acaba de nacer. Entonces, estas cuatro y cinco vocales, pues porque en el centro estaría esta O, son las que van a crear el mundo. Entonces, eso mismo lo representamos a través de los elementos. Entonces, la A va a representar el fuego, ¿no? Es ese principio de inicio. La E, como complemento, va a representar la tierra, ¿no? Entonces, siempre que yo quiero abrir algo, pienso en la A. Y siempre que quiero que algo permanezca, pienso en la E. Esos empiezan a ser como palancas que le permiten a uno trabajar con el tiempo, ¿no? De una manera arquitectónica. Si yo digo, ¿cómo puedo agarrar yo la motivación y ponerla en algún lugar? Pues para poderla volver un objeto, yo puedo utilizar la A, ¿no? Y digo, esto lo puedo agarrar, esta A, y la puedo poner al lado de esta otra letra, ¿no? Y eso es lo que uno hace cuando uno habla, uno empieza a mezclar todos estos sentidos, que uno ya ha perdido esa razón original por la cual los creadores del sistema, ¿no? Del lenguaje, quién sabe por allá en Sumeria, ¿no? Los que idearon el sistema fonético, pues tenían una lógica para armar sílabas, ¿no? Y eso debió ser, pues, increíble. Entonces, ese fuego y esa tierra que nos va a conectar con cuál es mi impulso y cómo hago las cosas, ¿no? Es muy de trabajar en el mundo, de vivir en el mundo, ¿no? La A y la E es el eje de lo cotidiano, es qué voy a hacer, ¿no? Tiene mucho que ver con el aquí y el ahora, ¿no? Y cómo ahora trabajo en el mundo, ¿no? Me doy a conocer en el mundo. ¿Qué pasa con el otro eje? Pues es el eje agua y aire, ¿no? Que decimos que ya está más conectado con el espacio. Entonces, cuando hay personas que tienen mucha agua y mucho aire, vamos a decir que su talento se va a manifestar sobre todo en el espacio y en la capacidad de bajar ese espacio a lo material, ¿no? Representar ese espacio en lo material. Y por el otro lado, cuando queremos ver qué hacer, ¿no? ¿Cuál es la energía y el tiempo que corresponde? Pues voy a ver el fuego y la tierra. Entonces, cada uno de estos elementos en realidad no son los elementos en sí, no es que sea el fuego del que estamos hablando, sino una propiedad. Yo antes en el curso pues les había hablado siempre de que el fuego lo asociaba con la aceleración. Me gustaba porque pues la palabra aceleración comienza con la A. Pero hace poco dije, mejor que la palabra aceleración es la palabra cambio, porque cuando uno la contrasta con la constancia, ahí va a haber uno esa comprensión del tiempo, ¿no? Como una energía, ¿no? Que cambia y que es constante, ¿no? Y lo que hace el fuego es permitirnos uno cambiar, ¿no? Un fuego siempre quiere algo distinto. Si está antes de la carrera, quiere estar después de la carrera, quiere haber ganado o quiere que algo haya pasado, ¿no? Ese es el gusto del cambio, el gusto del cambio que tiene el fuego, ¿no? En cambio, la tierra siempre va a querer constancia, ¿no? Y nosotros en nuestra vida necesitamos esa combinación de los dos. Si somos solo fuego, pues vivimos acelerados y todo cambia y entonces nada permanece, ¿no? Que sería la falta de tierra. Y si somos tierra, pues todo va a permanecer igual y nos va a terminar aburriendo porque aquí no pasa nada, ¿no? Eso falta el cambio de la A. Entonces nosotros estamos todo el tiempo inhalando A y exhalando E, ¿no? Y empezando a hacer ese ciclo de integrar los dos polos, ¿no? Para poder actuar en el mundo, porque ese es nuestro eje de acción en el mundo. Después viene el eje que ya va a ser el del espíritu, ¿no? Y ese también va a funcionar en los términos yin y yang. Entonces va a haber un acercamiento, que es el poder de atracción, el magnetismo, ¿no? Cómo atraigo yo las cosas.
Y cómo yo me separo, ¿no? Necesito oxígeno, necesito espacio, necesito que no me ahoguen, ¿no? Necesito que no me inunden. Entonces, esa relación entre qué tan distanciado y qué tan cerca debo estar, ese es el otro eje. Y ahí es donde vamos a hablar de lo espiritual, vamos a hablar de lo psicológico, vamos a hablar de lo emocional, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con ese entendimiento de la realidad, ¿no? La realidad se daría en el fuego y la tierra, y la comprensión de ese eje se daría en el aire y el agua. Entonces, las personas que tienen mucho aire y mucha agua son buenas para el espacio, son buenos para, por eso el diseño, ¿no? Para ver cómo, para también para la escritura, para la poesía, para todo lo que sea describir el mundo, ¿no? O pensar en el mundo. Mientras que los fuego tierra son los que hacen, ¿no? Los que entran y transforman el mundo de una manera que es ya tangible, ¿no? Entonces, esos dos ejes son los que se están, siempre van a estar presentes. ¿Qué pasa? Yo puedo ser más consciente de unos que de otros. No quiere decir que no los tenga. Cuando uno dice en la carta no tengo planetas en aire, no quiere decir que uno no tenga aire, sino que no tiene unos controladores en ese aire que se va a manifestar de otras maneras, ¿no? Y vamos a ver, pues ya vimos cómo a través de diferentes análisis se encuentra uno que quiere decir una casa que es vacía, ¿no? Que no tiene planetas. Entonces, estos cuatro elementos, ¿no? O cuatro formas de relación, porque cuando hablamos de cambio, constancia, distanciamiento y acercamiento, es hablando de vínculos, ¿no? De formas de vincularnos, que no van a estar idealmente asociadas a un elemento físico porque eso ya lo limita, ¿no? El principio creativo es más vivo cuando se lo ve expresarse en cualquier campo, ¿no? Cuando yo digo cambio, siempre que hay cambio, así sea de fuego, cuando hay un cambio por una tormenta de agua, pues también voy a estar hablando de la A, ¿no? No, no porque sea agua, voy a hablar de que el principio cambia el acercamiento cuando el agua en este momento o en el momento que estoy mirando habla es de esa transformación, ¿no? Entonces, cada elemento me sirve es para mirar esa palabra que está en el fondo. Ahora, en el sistema vamos a tener dos formas de manifestar cada uno de estos cuatro elementos y entonces esto hace que toda la estructura sea muy sencilla. Entonces, por un lado estaría el fuego personal, que sería el Amazonas, es yo cómo comienzo, ¿no? Y cuál es mi impulso, mi motivación original. Y por el otro lado estaría lo que llamamos la reina, que es el impulso colectivo, ¿no? Aquí sería el poder irradiar luz a todas las demás personas. Ahí ya no estoy yo solo, como en la Amazonas, ¿no? Ya no estoy velando por qué es lo que a mí me conviene, sino qué es lo que nos conviene como reino, como entidad global, ¿no? Y la reina, por eso yo represento a este personaje como un ser ahí parado, porque es ya la unión de todo lo demás. Mientras que en la Amazona, este personaje está haciendo algo, está saludando, ¿no? Es la acción, el principio de movimiento, y además tiene una campana que habla de que todo comienza con las ondas y con el sonido. Si vamos a comparar unos personajes equivalentes, pero en el elemento tierra, pues veríamos primero que hay una tierra que es personal, ¿no? Que es la bailarina, ese es mi cuerpo, ese es lo que yo puedo tocar, lo que a mí me gusta, lo que yo disfruto, ¿no? Lo que yo puedo saborear, eso es la primavera de la vida, ¿no? Lo rico, qué es lo que a mí me cae mejor, ¿no? Qué es lo que me nutre, lo que me sabe bien, ¿no? Por el otro lado está el cuerpo colectivo. El cuerpo colectivo es el cuerpo de nosotros como un ente que es multifacético y multifuncional, ¿no? Somos un tejido social, ¿no? Y ese tejido social es nuestro cuerpo colectivo. Entonces nosotros tenemos esos dos cuerpos, ¿no? Y eso va a conectar con la misma E, ¿no? La misma E va a ir desde lo personal hasta lo colectivo. Por otra parte está el aire, entonces hay un aire que es personal, que es la forma como yo me comunico, como yo aprendo, como yo digo las cosas,
y hay un aire que es colectivo, que es cómo miro yo el mundo que está afuera, ¿no? ¿Cómo miro yo a los otros? ¿Cómo miro yo? Y eso es arte, ¿no? La forma de entender a los demás es arte, ¿no? Apreciar los diferentes matices de cada ser es un arte, ¿no? Y requiere el poder ver lo que está afuera, ¿no? Entonces, por eso es aire, porque sale del yo para ver qué hay en el tú, qué hay en el afuera, qué hay en el otro, qué hay en el paisaje, qué hay en el contexto, qué hay en las proyecciones, ¿no? Que es eso que yo estoy manifestando afuera. Por eso es distanciamiento, ¿no? Y tanto la comunicación como el artista están asociadas por el principio creativo del distanciamiento, aunque uno dijera que la comunicadora pues viene a unir porque va a hablar con un otro, pero realmente esa comunicación se da por el aire, ¿no? Y se da a distancia, porque si se hiciera cerca sería una telepatía, ¿no? Donde yo no tengo que transmitir la información, sino simplemente la siento, ¿no? Entonces allá nos iríamos al otro polo, que es el de que llamamos la sacerdotisa, ¿no? Que es el magnetismo, en este caso la sacerdotisa es el magnetismo colectivo, mientras que la madre sería ese principio personal, ¿no? Entonces, en el agua hay un agua personal y un agua colectiva. El agua personal es la madre, ¿no? Es esa capacidad de nutrir, de abrazar, de ir hacia nuestro mundo interior. Por eso este personaje está con una cobija y además está recogida y tocándose el pecho. Y daría la idea de que está hasta con los ojos cerrados, ¿no? Es el mundo interior, es la célula, ¿no? Y es toda esa codificación genética que nos determina, ¿no? De alguna manera, porque es nuestro pasado. Mientras que la sacerdotisa ya es esa emocionalidad, pero compartida, y por eso la imagen de sacerdotisa tiene mucho que ver con ese conectarme con otras personas, ¿no? Ya vemos cómo las mujeres, por ejemplo, que tienen su periodo cuando se unen, ¿no? En grupos sincronizan ese ciclo, ¿no? Y esa es la capacidad de sincronizarse con la luna a un nivel colectivo. Y eso es muy de sacerdotisa. Y ahí es donde está la magia, ¿no? Cuando nosotros, inclusive como hombres, conectamos con esa sacerdotisa, pues conectamos con la forma de entender sin necesidad de comunicarnos a distancia con las cosas, ¿no? Y captar la información viéndola adentro, no aprendiéndola afuera. La comunicadora y la artista quieren aprender todo de afuera, ¿no? Y dicen, quiero conocer lo más que pueda del mundo. En cambio, el agua reconoce que toda la información ya está inscrita en las células, ¿no? Ya todo está tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Entonces, eso pues va a generar diferentes tipos de relaciones, porque estas energías no se dan solas, sino que se dan en parejas. Siempre todo se va a dar en parejas. Entonces vamos a mirar cuáles son las parejas fundamentales que vamos a reconocer en toda carta astral cuando veamos los elementos en los que están, ¿no? Por los que están pasando los diferentes planetas o puntos. Entonces, cuando mezclamos esa necesidad de acercamiento con constancia, queremos seguridad, ¿no? O sea, quiero que las cosas estén cerca y no se, y sean constantes, todo sea siempre como ha sido, ¿no? Y que estés al lado mío. Eso es una necesidad de seguridad que podemos contrastar con la necesidad de libertad, que sería cuando yo quiero cambio y quiero distanciamiento, o sea, quiero que las cosas no permanezcan igual y lejos y que cada vez haya algo distinto. Eso es libertad, ¿no? Entonces, va a haber esas dos tendencias cuando unimos los elementos. Personas que tienen mucho fuego y mucho aire, inmediatamente decimos, quiere esa parte, por lo menos de la carta, ¿no? Dependiendo de lo que se trate, va a buscar libertad. Mientras que la otra, entonces, y casi que como sombra, o sea, si yo veo que hay una persona que tiene mucho fuego y aire, inmediatamente digo, ¿cómo es su relación con la seguridad? ¿No? ¿Cómo la seguridad la va a estar mirando en sombra? ¿No? Porque si yo digo, no, yo soy la libertad, yo no me dejo agarrar por nadie, yo soy, ¿no? Entonces, quiere decir que hay un tema con la seguridad. Y si yo digo, no, para mí la seguridad es lo básico, yo no me arriesgo, yo soy una persona cautelosa,
pues vamos a ver qué pasa con la libertad en su vida, ¿no? Entonces, esa es otra forma de entender las polaridades por parejas, ¿no? Entonces, hay otras combinaciones. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver la combinación de distanciamiento con constancia, eso da objetividad, ¿no? O sea, yo me puedo alejar de las cosas, ¿no? Y además ver qué es regular en esas cosas, pues yo soy la persona más objetiva. Mientras que si yo tengo mucho cambio y además quiero que todo esté cerca, pues entonces los cambios se hacen como yo quiero. Y entonces eso da subjetividad, ¿no? Y eso va a contrastar con la objetividad. Entonces, personas con mucho aire y tierra van a ser personas que van a ver la regla que aplica a todas las personas por igual. En cambio, los que tienen mucho fuego y agua van a decir cómo es el mundo desde mi punto de vista. Pues si yo soy pisciano, pues obviamente yo voy a decir cómo es el mundo desde ese punto de vista que yo he visto, ¿no? Como algo integrado, ¿no? Entonces, muy diferente a una visión objetiva que está en sombra y es esa estructura que en este caso sería toda la estructura del I Ching de la astrología, que es perfectamente objetiva y va a complementar la subjetividad de la interpretación. Pues finalmente, para llegar a esa hoyo, tengo que ser tanto objetivo como subjetivo. Tengo que poder tener unas reglas de juego, pero esas reglas las tengo que poder colorear y las puedo, ¿sí? Diríamos que lo objetivo es la paleta, ¿no? Y lo subjetivo es cómo yo cojo los pinceles y uso esa paleta, ¿no? Entonces se necesitan los dos. Yo puedo ser consciente de mi subjetividad, pero entonces lucho contra los objetivos, o puedo ser una persona muy objetiva y entonces lucho contra los subjetivos, ¿no? Y finalmente la idea es poder integrar tanto objetividad como subjetividad y libertad como seguridad, ¿no? Entonces vean que ahí hay ocho principios, ¿no? Contando el fuego, la tierra, el aire y el agua, y la libertad, la seguridad, la subjetividad y la objetividad, ¿no? Entonces, para mí esas palabras son importantísimas porque cada vez que veamos colores, por ejemplo, si yo veo un color azul, pues inmediatamente voy a ver si es un azul que es más objetivo, o sea, es un azul que es más, que tiende más al distanciamiento o tiende más hacia la constancia, ¿no? Y esto pues permite una cantidad de relaciones que son muy interesantes. Entonces, llamados como principios creativos, este principio de cambio personal sería lo suscitativo, ¿no? El comenzar. El principio de la reina sería lo que nos permite crear. El principio de la bailarina nos da tranquilidad, nos conecta con la serenidad. La tejedora, funcionar. La comunicadora adhiere, conecta, ¿no? Une. La artista nos lleva a ver cuál es el punto culminante, ¿no? Cuál es la verdad, cuál es el objetivo, cuál es la forma final. ¿Sí? La madre nos va a hacer receptivos y la sacerdotisa nos conecta con lo abismal, con lo profundo, en nosotros mismos. Toda esta estructura, entonces, ahora la podemos activar por medio de la respiración. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues primero reconocemos los cuatro momentos del día, ¿no? Entonces, está el amanecer, donde surge, ¿no? Todo. Tiene el mediodía, muy relacionado con la reina. Después viene el atardecer, muy relacionado con Libra. Y finalmente viene la medianoche, muy relacionada con la sacerdotisa. Entonces, ese ciclo del tiempo es muy parecido al ciclo de la respiración. Entonces, para poder conectarnos con todos estos principios, pues vamos a inhalar con la A y vamos a exhalar con la E, ¿no? Entonces, hagan el ejercicio y cuando inhalen, sientan la A o si la pueden pronunciar, ¿no? Realmente como estamos respirando, pues la idea es sentir la A con color rojo, ¿no? Entonces, inhalo A y exhalo E. Inhalo A, entonces siempre que inhalo, me lleno de rojo y me lleno de A.
y siempre que exhalo me lleno de verde, me lleno de. Ahí estoy haciendo, cuando hago esto, pues por un periodo más prolongado, empiezo a conectar con esa oscilación que me va a llevar a la acción, ¿no? Si quiero hacer una meditación más despacio, podría ir de la U a la I, ¿no? Entonces, podría inhalar I, ¿sí? Y exhalar U. ¿Sí? Entonces, hagan el ensayo de inhalar pensando en I y exhalar pensando en U. Eso hace activa otro eje, ¿no? El eje de espacio y ahí se empieza a crear también esa magia, ¿no? Entonces, intercalar las dos respiraciones, pues empieza a ayudarle a uno, ¿no? Y hacer esto, o sea, estudiar este esquema utilizando la respiración, pues es la mejor forma de comprender con el cuerpo y no con la mente, ¿no? Uno va a recibir la información desde afuera. ¿Cuál es el truco? Pues yo pensaba que una forma es, además de esto, le puedo agregar otra capa. Entonces, cuando estoy inhalando, me siento agradecido, ¿no? Doy gracias, gracias, gracias por todo eso que estoy recibiendo. Y cuando exhalo, me siento tan generoso porque estoy dando todo eso que recibí, ¿no? Entonces, eso es otro proceso de meditación donde yo agradezco y me siento generoso, ¿no? Y ahí empiezo también a hacer que la energía vaya de un lado al otro, ¿no? Todo se activa y ahí me empiezo a conectar. Entonces, cuando inhalo, estoy afirmando, mientras que cuando exhalo, acepto, ¿no? Porque primero cuando afirmo digo yo quiero hacer esto, pero después veo que sucedió otra cosa y no voy a luchar con eso que sucedió, sino lo acepto como camino de experiencia, ¿no? Como parte de la vida. Entonces, ahí yo, esa E es la que me permite a mí aprovechar la experiencia, ¿no? Y atesorarla, y no tanto botarla o querer, pues, o llamarla un defecto, ¿no? Un error, ¿no? No sucedió lo que yo esperaba, ¿no? La idea es que yo inicié algo y encontré una cosa totalmente diferente, ¿no? No necesariamente tiene, la vida tiene que responder a los impulsos que yo, ¿no? Decreté en un principio. Uno decreta para iniciar, para activar la energía, pero finalmente la idea es no tener una fijación con el resultado, porque esa es la mejor forma de uno llegar, terminar frustrado, ¿no? Entonces, es mejor simplemente vivir la energía del proponer y luego con la E aceptar lo que sucede, ¿no? Y ahí se hace el puente y ahí entramos en la O, ¿no? Otra idea es que cuando yo inhalo, me lleno para dar. Y cuando exhalo, me vacío para recibir, ¿no? Y ahí es donde el Tao cobra sentido, ¿no? Ese círculo que tiene dos mitades, una blanca y una negra, y en la parte negra hay un punto blanco, y en la parte blanca hay un punto negro. Entonces, la idea de esto es como el símbolo del infinito, ¿no? Como todo se va integrando y cada vez nos hacemos más conscientes de todo el sistema, ¿no? Y para lo que sirve conocer este sistema es para saber de antemano qué cosas pueden estar en sombra, para llamarlas, ¿no? Para traerlas y no para dejarlas allá en sombra. Entonces, no es yo decir, ah, es que yo soy fuego, luego no soy tierra, sino, ah, si yo soy fuego, mi tarea es encontrar la tierra. ¿Sí? Si yo soy tierra, mi tarea es encontrar el fuego. Si yo soy agua, mi tarea es conectar con el aire. Si yo soy aire, mi tarea es conectar con el agua, ¿no? Entonces, lo que parece estar en sombra es realmente la tarea, y por eso muchas personas se dedican al elemento que no tienen. Uno dice, ah, vea qué curioso, una persona que trabaja como arquitecto y no tiene tierra en su carta. Dice uno, ¿por qué? Porque probablemente es muy de fuego, necesita mucha acción, pero en su vida lo que le hace falta es conectar con esas cosas que son más fijas, ¿no? Así se equilibra. Entonces, no es cuestión de tener o no tener, sino de ser consciente o no ser consciente.
Entonces, en ese ejercicio de visualización, en ese ejercicio que vamos a hacer de respiración, hay varios enfoques. Yo puedo hacer este ejercicio de respiración como una visualización, que eso sería una respiración muy de fuego, ¿no? Entonces, visualizo, veo qué voy a hacer, ¿no? Dicen que a muchos deportistas les sirve mucho hacer esta visualización, inclusive por la noche, ¿no? Imaginarse haciendo el deporte que van a hacer, ¿no? Si son de estas barras o, bueno, lo que sea, imaginárselo con anterioridad, visualizarlo y para ver y para experimentar y para crear puentes de conexión, ¿no? Es como hacer esa primera línea de avanzada, ¿no? ¿Qué pasaría si, ¿no? Es hacer esos supuestos. Eso sería la visualización, ¿no? Mientras estoy respirando. Lo complementario sería esa respiración de solo relajación. No voy a visualizar, no quiero hacer nada, simplemente quiero relajar mi cuerpo. Quiero sentir dónde está cada uno de mis átomos, quiero sentir que soy consciente de lo que puedo tocar y eso pues me va a dar a mí seguridad, ¿no? Entonces, por el otro lado, hay otra forma que es la clásica meditación, donde el silencio es fundamental, ¿no? Donde yo trato de vaciar mi mente de todo pensamiento. Mientras que en la complementaria sería la contemplación, donde la idea es observar lo que está alrededor, no importa si es o no es o lo que sea, ¿sí? Es la contemplación. La contemplación podría uno decir que antagoniza en cierta forma con el silencio, ¿no? Porque si yo busco el silencio, pues no vería ninguna imagen y si veo imágenes, pues no estoy en silencio, ¿no? Pero finalmente el truco y por eso es más, o sea, es un reto más espiritual el poder conectar la contemplación con la meditación, porque no se sabe exactamente cómo lo uno también como que combate lo otro, ¿no? ¿Cómo hago yo silencio y al mismo tiempo observo las cosas que pasan? ¿No? Es como no hay solución, ¿no? Si hago lo uno, no puedo dejar lo otro.